puede juzgar si está bien o si está mal. Soy como soy, que importa nada más. Quiero ser. Estamos en este programa que se llama Vox Populi, programa que se ve por www.trainingtime.com.ar y se hace en Mar del Plata, República Argentina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos con una semana, venimos de una semana complicada con el tema de las lluvias y las inundaciones, ¿no? Sí. Mucha gente en La Plata muy complicada y en los alrededores también, que no se está comentando tanto, pero hay gente de la zona de Berazategui, me decías vos que habías visto que se quejaba. Sí, de Berazategui, de Berisso. O sea, todo lo que sería los alrededores de la ciudad de La Plata, ¿no? Que también tienen problemas de inundación y tienen necesidades. Y estaban pidiendo ayuda porque no les llegaba. Sí, la verdad que, bueno, ha sido un tema muy complicado. Algo desde el año 1905 que no tenían ese nivel de agua, cuando obviamente la situación era otra. Hoy, al haber tanto asfalto, casa y todo, el agua no tiene para dónde escurrir y obviamente empieza. La Plata es una ciudad pensada, por eso tiene las diagonales, está hecha, no es como la Buenos Aires que se fue haciendo por donde había un hueco. Pero dicen también que se hicieron edificios, muchas construcciones, y entonces el caudal de agua no tiene las medidas necesarias. Igual convengamos que 300 milímetros no lo soporta ninguna ciudad en el mundo. No hay ciudad preparada para ese nivel de agua. Sí, llovió muchísima. Más de 300 milímetros en 2 horas, 2 horas y media. Cayó muchísima agua en muy poco tiempo. La gente dice que en menos de 5 minutos el nivel subió y no les dio tiempo a nada. Lamentablemente se perdieron muchísimas cosas y lo peor es que se perdieron muchas vidas. Más de 50 todavía confirmadas. Sí, 51 personas habían confirmado. Y había más desaparecidos, que ya a esta altura. Sí, si no aparecieron hasta ahora, seguramente el agua las ha arrastrado. Encontraron gente arriba de muerta arriba de un árbol, que obviamente lo había arrastrado la correntada. Arriba de un árbol, estamos hablando de más de 2 metros. Sí, los autos los daba vuelta, se chocaban, realmente terrible. Una señora que estaba en silla de ruedas y todos los vecinos pensaban, bueno, alguno se habrá acordado de ir, y lamentablemente todos pensaron que el otro había ido a socorrer a la señora y lamentablemente falleció porque estaba en silla de ruedas. Sí, bueno, el domingo fue lo de Buenos Aires y el lunes lo de La Plata, más o menos así fue, ¿no? Sí. El día que pasó en Capital, una señora le empieza a flotar la heladera, le aprieta las piernas y no la deja salir. Sí, lamentablemente. La verdad que, bueno, la gente es muy enojada con todo lo que es la clase política, ¿no? Pero por suerte hay mucha solidaridad y están ayudando. Acá en Mar del Plata, yo no sé si en todos lados es igual. Acá en Mar del Plata hubo una movida impresionante. Por donde vas, están juntando cosas. Sí, por suerte. Nosotros el otro día salíamos de cuando pasa todo esto,
Nosotros estábamos, habíamos grabado la mesa. La mesa está servida. Yo salgo caminando y ya estaba en el bulevar donde está la sede de la gobernación. Ya estaba Juan Curuché, Manino, ya traían un camión, pero había sido a la mañana y a la tarde ya estaban juntando cosas. Al otro día ya estaba el camión completo. Ayer juntaron 8 camiones en la municipalidad. Hoy había como 8 colectivos. La empresa, la 25 de mayo, ponía colectivos, lo llenaban y seguían agregando. Ya creo que armaron alrededor de 8 colectivos. Qué bueno. Que van a salir. Lo que escuché a Curuché es que estaban haciendo una nota. Algunas radios estaban saliendo en directo y estaban diciendo que iban a empezó a llegar la gente. Cuando salieron, no había llegado el camión, yo estaba en la puerta y no había llegado el camión y ya la gente estaba llevando cosas porque había radios que estaban en directo. Claro, sí, claro. Esmata también mandó 10 camiones. Hubo en la catedral, juntaron. Después había, bueno, en distintos barrios también, en el mercado comunitario había, sí, también. Estaban buscando. En la catedral estaba Cáritas, la gente de Cáritas estaba apuntando ahí. Y bueno, ya estaban pidiendo algunas cosas que específicas ahora, por ejemplo, nebulizadores. Ropa dicen que ya con lo que había y lo que mandaron, con lo que Cáritas siempre tiene. Sí, bueno, por ahí mucha ropa para chicos estaban pidiendo ahora. Para los más chiquitos. El calzado era lo más complicado. Complicado de distribuir, porque tienen que estar los pares, sí, tienen que estar todo. Por eso pedían que los pares estuviesen atados, los cordones, para que fuese más sencilla la distribución. Sí. Se estaba pidiendo nebulizadores porque ahora comienzan los problemas por la humedad y los problemas respiratorios para los chicos. Mini botiquines para, claro, las pequeñas lastimaduras o sí, un raspón, ¿no? al andar entre las ramas, las cosas rotas, siempre un raspón, una lastimadura pequeña, siempre tenés. Y la leche, estaban pidiendo que fuese la leche larga vida, porque al tener problemas de agua potable, escasea bastante el agua. La leche en polvo. No, entonces sí, la leche en polvo cuesta muchísimo prepararla. No tienen agua. Claro, no tienen el agua suficiente y la que hay la están repartiendo. De acá fueron camiones de obra sanitaria con agua para colaborar, para ir llevando agua a distintos lados. Sí, los camiones cisterna. Claro, la tienen que ir a buscar a otro lugar y llevarla. Y después también pedían que, bueno, por supuesto agua y la lavandina. Pero la lavandina, que fuera en el envase original. Porque si mucha gente por ahí la divide en bidones cualquiera, y si la lavandina no está en un bidón oscuro, pierde calidad. No puede estar expuesta al sol. Tiene que ser en el envase original. ¿Y qué más estaban pidiendo? ¿Había alguna otra cosa puntual? No. Mira, por el momento no veo ningún otro detalle. Los botiquines fue lo último que estaba pidiendo. Claro, pero eso ya lo dijimos. Sí. O sea, curitas, vendas, alcohol, merteolate, ese tipo de cosas para las lastimaduras. Bueno, esto la verdad que nos ha movilizado bastante y, como decíamos recién, acá en la ciudad de Mar del Plata se ha hecho una movida muy importante. La gente ha colaborado muchísimo. Esta semana han estado saliendo camiones desde todos lados con mercadería y hoy hablaba porque mandaron enfermeros. Porque obviamente el problema sanitario es el que viene ahora. Y esta señora decía que están llegando. Porque cuando pasan este tipo de cosas, la gente empieza, llega, no llega, dónde va. Y bueno, ella en el lugar que estaba dice que había visto que los camiones. Y ayer había una nota por televisión que el camionero decía que venía de Mar del Plata. Sí, ¿no? Justamente estaban preguntando de dónde venían y uno de los camiones que entrevistaron, el señor era de acá de Mar del Plata, que estaba llevando mercadería y comentó que ese día habían salido 5 camiones con él. Sí, y mañana salen los colectivos, ayer salieron los camiones de la municipalidad y hoy mañana salen los colectivos también de la municipalidad, ya estaban todos preparados. Así que bueno, con este tema se nos ha ido el primer bloque de este segundo programa.
que se llama Vox Populi, que se ve por www.trainingtime.com.ar y se hace en Mar del Plata. Anuncie sus productos en Training Time TV en Capital Federal, Argentina. 54 11 57 94 5025. En Central Mar del Plata, Buenos Aires. 022 3 4 7 3 7 9 4 9. En este programa que se llama Vox Populi, que se ve por www.trainingtime.com.ar, que también nos pueden seguir por Facebook, a Vox Populi, ¿no? Vox Populi. ¿Tenés unos saludos ahí? Sí, tengo saludos para Juan de Special Car, un saludo muy especial. Unos autos espectaculares tiene. Lindísimos, tenemos que ir a hacer una nota. Pasé a saludar, a ver los autos, casi me quedo a vivir ahí, tiene una de cosas impresionantes. Muy lindos autos. Al peluquero que te deja cada vez más bello. Es un genio. A Gaby López. Gaby López, que está contento. Lástima que es hincha de Boca, Gaby López. Pero bueno. Por eso, es un no genio. No puede ser, nadie es perfecto. Tenemos saludos para Fernando Torres. También. Si no, después se me. Cuando voy a arreglar el auto, no me da bolilla, Fernando. Y Carlito. Y a Rubén Ferreira le quiero mandar un saludo. Es un amigo de muchos años que nos conocimos en el servicio militar. Y bueno, cada tanto nos vemos y nos sigue en el programa. Así que Rubén, hoy me acordé de mandarte saludos a vos y a tu familia. Y tenemos un casamiento, bro. Tenemos un saludo muy importante, que es el casamiento de José Luis y Natalia, que se casan el viernes por civil y el sábado por iglesia, es mi sobrino. Se le cae. Es mi sobrino y le mandamos un beso enorme y que seamos muy felices. Seguramente. Bueno, no te quedó nada de ahí. No tenemos otro saludito, no es para nadie, ¿no? Creo que no. Suspendemos, lo dejamos fuera. Si me acuerdo alguno, en el otro bloque lo saludamos. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Van a hacer otra vez el peritaje del accidente de Fabián Saler. Fabián Saler es el taxista que perdió la vida ahí en Juan B. Justo y Cerrito cuando se estaba corriendo una picada y llevaron por delante el auto que él trabajaba. Van a hacer una nueva pericia. Eran dos autos los que venían corriendo una picada y uno de los conductores de los autos está detenido. El que conducía el auto que lo impacta. Y bueno, ahora van a hacer una nueva pericia, es un tema delicado, un accidente terrible, la verdad que no sé, espero que salga todo bien porque quedaron tenía cuatro hijos, uno tiene 8 y la otra nena tiene 4. Sí. Lamentablemente, bueno, dos muchitos y los otros dos. Los dos que son grandes, pero igual. Pero de todas maneras, perdieron a su papá y quedó una familia destrozada. El más grande no tenía consuelo. No, y Mariela tampoco, la esposa. Así que, bueno, esperemos que se haga justicia. Y ahora, lo que pasa es que todo mientras está todo este trámite, tiene que seguir viviendo. Y le dieron un subsidio en la municipalidad hasta que le salga la pensión, jubilación o lo que le corresponda. Por lo menos para que vaya paliando todos los gastos que tiene en una casa, ¿no? O sea, así que bueno, esperemos que salga todo bien, que la pericia sea como corresponde y que le den lo que le tengan que dar. Por lo menos para que los chicos puedan seguir estudiando, terminar el colegio o lo que necesiten. Sí. Bueno. Vos sabés que obras sanitarias
está, o sea, presentó los nuevos equipos y un proyecto para crear en Camé un parque eólico para generar su propia energía. ¡Qué bueno! Sí, la verdad que... Y para Camé es un lugar justo por ahí para este tipo de emprendimientos, ¿no? Para el parque, para un parque eólico. La zona tiene mucha... Viento no le va a faltar. Claro, es una zona que tiene... O sea, no tiene demasiados reparos. Está enfrente a la costa y el viento... Sí. La verdad que felicitamos al ingeniero Mario Del Olio porque nos pareció algo realmente... Muy buena idea. Sí, seguramente. Bueno, los que lo conocen a Del Olio, a Mario Del Olio, el ingeniero, dicen que es una persona que tiene este tipo de cosas. Y bueno, por como ahora con el emisario submarino que está próximo a inaugurarse, hay obras muy importantes en este tema de obras sanitarias. Sí. Y llegaron a un 90% de cloacas en la ciudad. Es importantísimo. Una obra importantísima. Sí. Así que bueno, esperemos que se pueda concretar porque nos parece realmente interesante. Sí, los proyectos que han habido hasta ahora decían que era muy costoso la instalación. Quizás están... Sí, por ahí la inversión buscando... inicial, no sé la cantidad mínima, o sea, no sé si habrá que poner 1, 5, 10 para que arranque, no tengo idea. Yo conozco uno que está en Tandil y no son tantos, pero probablemente, no sé si es privado o... Porque lo he visto de pasada, la verdad no le había prestado atención. Bueno, vamos a investigar un poquito más. Ahora vamos a ir a ver cómo está el tema del emisario que está próximo a inaugurarse y vamos a averiguar un poquito sobre esto. Así que bueno, la semana pasada anduvimos de paseo. Estuvimos en La Falla, la crema de La Falla Valenciana. Primero hubo gente que comió buñuelos, que se tomó... Se tomó un licorcito, una amiga que viene todos los años de Buenos Aires y tiene el departamento a una cuadra de... enfrente de la plaza, una cuadra del kiosquito de los buñuelos. Te sacrificaste. Claro, y todos los años va y se toma un jerez con un buñuelito. Y como es una amiga que en ese momento estaba solita, la tuve que acompañar. Sí. Con el jerez y con el buñuelito. Bueno, después se hizo al otro de eso, fue el día, fuimos el día antes a ver todo eso. El viernes. Que vimos ahí cómo era todo el... Y se filmó el monumento fallero, claro. De noche y de día. Tenemos las dos tomas, cómo estaba iluminado y después cómo estaba, después al otro día volvimos a grabar. Estuvimos viendo lo que fue la crema, una serie de fuegos artificiales, la hermoso. Verdad. Hermoso. Impresionante. Y hubo un pequeño accidente que por suerte no pasó nada, porque nosotros justo estábamos en ese lugar y cuando nos corrimos cayó una de las bombas de los fuegos artificiales, no sé si el viento lo hizo caer. Había mucho viento. Había mucho viento, sí. Y fue a parar a donde estaba parte de la gente, un señor le quemó la mano. Después no fuimos hasta la carpa de la Cruz Roja, que yo si otros años estaba nunca la había visto. Yo tampoco. Yo es la primera vez que veo la carpa de la Cruz Roja. Está muy bueno porque hay muchísima gente que se congrega ahí, sí. A ver el espectáculo todos los años. ¿Y pueden pasar estos accidentes? Claro, y él fue a preguntar y dijo que era algo... No había sido una quemadura menor, me dijo. Sí. Como que lo había rozado. Superficial. Uh-huh. Pero después el resto fue excelente. Y esta fue la 59ª fiesta. Son muchos años. Monumento fallero. Que después terminó ahí en la zona de la plaza. Que después vamos a hablar del tema de la plaza, ¿no? Porque vimos varias cositas para comentar, pero lo vamos a hablar en el otro bloque. Bueno. Chao, volvemos. Thank you.
estamos otra vez en este programa que se llama Vox Populi, que se ve por www.trainingtime.com.ar y que se hace en Mar del Plata, República Argentina. Bueno, habíamos quedado pendiente, estamos hablando de la Plaza Colón. Sí, el problema es que... Lo que da a la calle Arenales. Sí, recibimos muchas quejas porque tenemos amigos que viven en la zona y hay personas indigentes que están viviendo ahí, que es la rampa de... del estacionamiento. Y lamentablemente hacen sus necesidades, están todo el día, duermen, entonces es un asco, no le encuentro otra palabra. No, si hacen sus necesidades es así. La inseguridad, obviamente, porque genera... Juntan madera, prenden fuego, hay... eso atrae roedores y demás hierba, ¿no? Sí. Hierba, sí. Seguramente debe haber. También deben sembrar algo por ahí. Hierba. Pero bueno, es un tema que no entiendo cómo por ahí se ocupan la plaza de un lado y eso es como que es tierra de nadie ese sector. No sé a quién pertenece eso. Si a la provincia o a la municipalidad. Pues está sobre la avenida. La avenida divide lo que es el municipio de la provincia. Pero me llama la atención que esté tan abandonado eso, porque por más que no se use la entrada, alguien ve todo eso. Están todos los indigentes con su basura, haciendo sus necesidades ahí, y sobre el costado salen los micros de turismo, los que van a hacer paseo por la ciudad. Con los chicos. Con los chicos, obviamente. No sé, la verdad que... Los trencitos. No sé a quién le corresponde, pero me extraña que nadie... si hubo una campaña contra la cartelería y eso no lo vio nadie. Cuando tengamos la nota con Juan Curuchet le podemos preguntar. Sí, igual vamos a tratar de ubicar a algún otro funcionario, sí, que nos dé explicaciones. Y porque ahí, no sé, más allá de lo que esté limpio, ¿no?, también pasa un tema de salud, porque todo eso genera muchas cosas. Sí. Estamos hablando del cólera, de esto, del otro, el otro día hablábamos que hay una posibilidad de dengue y nadie ve eso. La verdad que no entiendo. Aparte cocinan ahí, sí, hacen fogatas. Viven ahí. Si nosotros lo vimos la semana pasada que estuvimos ahí caminando por la zona. Sí. Bueno. ¿Ya está? Ya. Bueno, ahora contame cómo te fue la de Colón un poco más acá. En el evento que realizó Training Time para las mujeres, todas las señoras que nos acompañan, muchas que trabajan por y para la ciudad, como Rosita Binay, que es la presidenta del Hospital Materno Infantil de la cooperadora, del materno y del intersonal. Un agradecimiento enorme a Susana Late y a su amiga Sara Benítez, que nos ayudó muchísimo en el servicio, en la cocina, en todos los sectores. Y quiero contarles que ella tiene un catering, Sarita, que se llama Tía Manuela. Y si quieren pueden hacer degustaciones. Cuando quieran probar el servicio de... Con razón, trabajaba también ahí si tienen el servicio de catering. Bueno, no, las cosas exquisitas estaban aparte. Los comentarios eran que había catering y habían bebido, porque hubo varias... Le echaban, sí, la culpa porque... del calor. No, pobre, Cristina se cayó. Y Valeria Sánchez también rodó. ¿Valeria también? También rodó. Pero eso es porque el problema era lumínico. Sí. Claro, vos venías bajando la escalera y el sensor se cortaba y te quedabas a oscuras, que es lo que le pasó a Cristina. Se apagó la luz y quedó el pasillo a oscuras. Justo había un escaloncito y se cayó de rodillas. Por suerte no se lastimó. La próxima reunión. En planta baja la vamos a hacer. Con alcoholemia. ¿Control de alcoholemia? Control de alcoholemia, si hay escalera. No, estábamos todas súper divertidas porque lo pasamos muy bien. Fue una reunión de amigas realmente.
Y vos me contabas que cuando la gente se iba te decían nos vemos en el... Nos vemos en el próximo encuentro, que va a ser dentro de uno o dos meses, un mes aproximadamente. Y estaban todos con muy buena onda. ¿Quién fue que te preguntó si ya tenían la fe racista? ¿Quién te preguntó? No, otra chica cuando se iba me preguntó si ya teníamos la fecha para el próximo encuentro. Pero todos estaban, todos me agradecieron, todas las chicas que yo invité, señoras amigas, todas estaban chochas. Muy linda, me gustó mucho los diplomas que dieron. ¿Podemos mostrar algunos? Pásame alguno, por favor. Muy lindos, todas se sintieron realmente que era el objetivo, agasajadas, que era el objetivo nuestro, agasajar a todas las mujeres que nos siguen en Training Time. Este fue el diploma que les dieron a cada una de las personas que asistieron. Obviamente con el nombre, ¿no? Con el nombre de cada una, no lo van a hacer el nombre de uno solo para todas. Claro, no, la verdad que... No, excelente. Muy lindo está. Agradecerle a Leonor la convocatoria que tuvo. Bueno, sabemos que Training Time tiene mucha convocatoria. Así que, bueno, agradecerle a todas las señoras... Quedó demostrado ahí, ¿no? Que quedaron chicas las instalaciones. Sí, por eso próximamente se va a hacer una en la que puedan acudir más personas. Porque muchos me dijeron, lamento no haber podido ir, sé que estuvo muy bueno y vamos a ver algunas imágenes del evento. Porque estuvo muy, muy lindo. Y fotos nos sacamos con todas. Estaba Leonor seguro. Todas con nuestro diploma, chochas. Las egresadas, parecían. Bueno. Ahí estamos. No hay nada por el estilo, sino que la idea de Training, que dije, vamos a hacer algo. Training Day nunca hizo una reunión de mujeres desde los 20 años que estamos. Entonces dije, vamos a hacer una reunión de mujeres con mujeres. Que opinemos mujeres y que hablemos nosotras las mujeres, ¿no? Y que hablemos mujeres. Entonces, porque vieron, no sé, yo digo, ¿no? Que de repente hacen una reunión para mujeres y nos hablan los hombres, entonces no es una reunión de mujeres. Entonces yo quería agasajarlas a ustedes en nombre de Training Time, como la directora ejecutiva de nuestro medio, de canal de televisión, que gracias a Dios hace 20 años que estamos trabajando a nivel nacional. Y la idea era que estemos distendidas, no vamos a estar ni haciendo nada. Yo me traje la lista para decir quiénes están y ustedes van a levantar la mano. A todas les voy a dar este diploma que les hice para todas, que como siempre ustedes... pero bueno, las mujeres hacemos de todo, ayudamos a nuestros hombres, yo estoy agradecida de los hombres que nos acompañan en Training Time, a mi marido, a todos, porque todo esto no lo hice yo sola, ellos también nos ayudaron. Sí. Hace un rato vino Orlando, me trajo todas las cosas. Bueno, están así, no es porque una está primero o después, yo las estoy anotando. Gabriela Por, que está aquí. Me acompaña otra amiga, abogada Gabriela Luciana Felice. Bueno, Julieta Franzosi, acá estamos, mi otra hija. Estudiante secundaria, conductora del proyecto del programa Los Chicos Mandan por el canal de Training Time TV. Muy bien.
estábamos viendo la foto, me parece que la fiesta estaba divertida. Estuvo fantástica, muy buena fiesta. Sí. Muchas gracias a Leonor y a todas las señoras que nos acompañaron. Y quedaron pendientes en otras, así que están, se fueron todas... Próximamente... Próximamente un baile. Sí. Gran fiesta grande. Te estás levantando la expectativa más de uno, de gran fiesta grande. Es que lo pasamos muy bien. Hubo algunas señoras que cantaron, que nos contaron que iban a estar en un espectáculo y nos deleitó con dos o tres canciones. Después se hizo un grupito que se pusieron a cantar porque había varias señoras que cantaban. O sea, fue todo muy ameno, muy, muy lindo. Realmente vale la pena repetirlo. Está bueno. Y estaba, ¿cómo es la señora que hace la poesía? Se me hizo una laguna. ¿Serrano? No. Sonia. Sonia Colombo. Sí. También nos leyó un poema muy lindo. Sí, porque me pareció, de su libro. En una de las fotos me pareció que estaba. Sí, nos leyó un poema de su libro. Que el libro es lindísimo, yo lo compré cuando tuvimos la reunión en la pizzería de Nora, en Don Joe, fue la despedida del año, que estuvo ella y también nos leyó un par de poemas. Sí. Yo compré el libro y me encantó, realmente no me duró nada porque era tan bueno que en dos días ya me lo había leído todos los poemas, lindísimos. ¿Qué te quedó? Me quedó comentar que hay un videojuego que... ¿Vieron que los videojuegos realmente son todos muy agresivos? Que la mayor parte de los videojuegos son de agresividad, de matar, de asesinar. Y que todo eso influye mucho en los chicos. Y bueno, ahora hay... sacado al mercado un videojuego que enseña a separar los residuos que se llama Juan y verso los ensuciadores. Está bueno el título. Está muy bueno. Por ejemplo, transcurre en una cocina y la mamá y el papá van tirando productos, residuos de los que habitualmente hay en una cocina. Uh-huh. Y el chico tiene que elegir o la bolsa verde o la bolsa negra donde va cada residuo y después va por los distintos sectores de la casa y va enseñando a los chicos cómo separar los residuos. Pueden entrar en www.justoysustentable.org y ahí van a tener más información de los videojuegos. Está bueno. Está interesante. Sí. Porque los chicos por medio del juego aprenden muchas cosas. Bueno, yo me quedé cuando viene mi nieta del jardín, con el tema de los papeles, cómo viene ordenando. Claro. Más allá de que ella es una maniática. Pone todo en filita, es una hincha. Claro, nos pregunta, ¿esto dónde lo tiro? ¿Cuál es la bolsa verde donde tengo que tirar este cartoncito o este papelito o este en qué...? Sí, no tira en cualquier lado. Pregunta no. Dónde está la bolsa verde, la bolsa de esto, y va a ir tirando a que corresponde. Sí, la verdad eso que... lo aprendí en el jardín. Vine con esa base. Se ve que les han hablado mucho en el jardín de todo eso. Bueno, hoy justamente fui a la reunión del jardín porque mi hija no podía ir y la maestra nos comentaba que tratan de enseñarle no solamente lo básico del jardín, sino conductas que le sirven para la vida en general. Que los hace crecer y cosas que le van a servir en el futuro, no solamente ahora. Conductas que los hacen crecer y que después las desarrollan en sus casas, obviamente. Como por ejemplo esto de los papeles, donde se ponen los residuos, si son recuperables, bueno, o no. Nos vamos a ir al otro bloque y tengo una información buena y me parece que es interesante. El SEMA va a confirmar los turnos por SMS, por mensaje de texto. Ah, o sea, obviamente cuando vos pedís el turno, dejás un teléfono
y te van a mandar a ver si vas a ir, si no vas a ir, para que el turno, para que otro, para, no se pierda, para que el turno no se pierda, que lo aproveche otro si vos no podés ir. Ah, eso está muy bueno. Sí, la verdad que me pareció interesante para que la gente lo sepa. Y porque en general todos se manejan con celulares, entonces por un mensajito de texto es más fácil. Siempre hay un teléfono de contacto cuando vas a pedir un turno de estos, así que a partir de ahora te lo van a confirmar por mensaje de texto. Muy bueno. Bueno, nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Que se ve por www.trainingtime.com.ar y se hace en Mar del Plata, República Argentina. Bueno, en estos días se está hablando mucho del tema de la seguridad y hay muchos reclamos por las demoras que hay en el 911. Se llama el 911, te hacen una serie de preguntas y cuando llegas ya no queda nadie. Claro, a mí me pasó la otra vez, el año pasado. El tema era, estaban robando en una casa, llamé. Me preguntó tantas cosas, me decía, pero vos quién sos, y por qué llamás, y qué número de teléfono tenés, y la dirección, le daba la dirección y me decía, pero más para la esquina de Tres Arroyos o más para la esquina de... Y le decía, pero si en la mitad de cuadra, pero apurate, pero mandame un móvil. Obviamente cuando llegó el móvil no había nadie, porque los chicos ya... habían entrado a robar, habían robado todo y se habían ido corriendo. Porque tienen una habilidad que lo hacen en 3, 4 minutos. Sí, ahí en una casa entraron tipo como si fueran pirañas. Claro, la chica decía, una vecina de mi hermana decía, eran como pirañas. Me patearon la puerta, me entraron, estaba tomando mate con el hijo. Les entraron, uno fue a la habitación, el otro a la cocina, el otro a la otra habitación... Iban agarrando a la pasada de cada ambiente algo y en 4 minutos salieron de la casa y desaparecieron porque dieron la vuelta en la esquina y cuando fueron corriendo afuera no estaban más, habían desaparecido. Entonces si el móvil tarda en llegar demasiado, pero no encontrás absolutamente nada. Ahora están poniendo, van a poner, mejor dicho, más cámaras inteligentes y con detectores de metal que van a estar cargados a una base de datos. O sea, si te roban un auto, una moto, busca la patente y detecta el auto. Va a estar preparado para eso. Qué bueno, muy buena iniciativa. Después, bueno, están viendo cómo lo van a instrumentar una consulta popular para la creación de la policía comunal. Sí, ese es un tema medio difícil. Está muy dividido las opiniones. Claro, lo que pasa es que vos escuchás al intendente y tiene razón, porque yo, por ejemplo, lo escuché que él decía que se enteró del cambio de la cúpula de la policía por los medios de difusión. O sea, no se le informó a él el cambio que hubo o que se iba a realizar. Entonces, él decía que no tiene jurisdicción sobre la policía, no tiene jurisdicción sobre las leyes, sobre la parte de la justicia en la comuna. En la comuna. Uh-huh. Entonces, no puedo opinar en ciertas cosas. Entonces, creo mi propia policía que se va a complementar con la otra, porque no es que va a trabajar absolutamente solo. Sí, lo que está viendo es cómo se va a financiar. Claro, la consulta popular, el objetivo es a ver si quieren
o no la policía municipal. Claro, pero el tema es que tienen que decir cómo van a ser las reglas. Claro, bueno, porque sí, seguramente va a salir un impuesto que va a cubrir los gastos de la policía. Y otro de los puntos era si van a estar armados o no. Y yo considero que una policía que no esté armada es como que no tiene mucho sentido. Por eso, bueno, esa es mi opinión personal. No, porque del otro lado sí están armados. Claro. Entonces vos no podés ir con pochoclo. Tenés que estar por lo menos a la altura de cómo va a venir. Si vos vas corriendo al delincuente, se da vuelta y te tira con un arma, ¿y vos qué le vas a decir? No, porque... ¿Sabés? O sea, si es así, el año que viene vamos a estar contando a los que murieron de la policía comunal, porque obviamente que con ese sistema, no digo que salgan a matar, pero por lo menos que se puedan que defender. Que se puedan defender. Bueno, estamos viendo, las agresiones es terrible. En los colegios, en la calle. Y cada vez son más chicos. Sí. Los que andan con armas, manipulando armas. El otro día un chico estuvo a los tiros en la puerta en el colegio, nuevamente como ha pasado en otras ocasiones. El centro de contención que sigue fallando. Se vuelven los menores, escapan, no puede ser que entran los chicos, y salen como si tuvieran la llave de la puerta. Los chicos los arrestan y lamentablemente se fugan en menos de 48 horas. Pero el otro día comentábamos en la mesa que llegan los... recapturan dos menores del centro de contención. Los llevan en el patrullero a la puerta de la comisaría porque antes de bajarlo tiene que venir el fiscal para ver que estén, qué sé yo. Está una agente custodiándolo y se escapa. ¿No estás viendo que se está escapando? O sea, lo extraño es que hayan podido abrir la puerta, porque se supone que de adentro no se abre la puerta. Porque este día que yo te digo que llamé al 911, era un 23 de diciembre, en el cual estuve hasta las 8 y pico de la noche en la comisaría. Sí, casi pasó Navidad en la comisaría. Y uno de los chicos que arrestaron, era menor obviamente, y lo tenían adentro de un patrullero en la puerta de la comisaría. Y estaban esperando que nosotros no fuéramos, que termináramos con todo el papeleo, con todo lo que había que hacer, para que a él lo soltaran nuevamente. Uh-huh. Y estaba dentro de un patrullero. Y después, como estaba justo en la puerta, supuestamente para que no nos vea los rostros y qué sé yo, pero los tenía súper identificados, él a nosotros, no nosotros a él, lo cambiaron a una camioneta que estaba en la vereda de enfrente. Lo llevaron... Era más o menos lo mismo. Era más o menos lo mismo, pero lo extraño es que se supone que del lado de adentro del patrullero las puertas no se pueden abrir, se abren de afuera. Sí. Bueno. Bueno, será tema de... Para otro programa. Sí, porque da mucho... el acto de Malvinas. Sí, un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas... muy lindo, muchísima gente, por suerte, que acompañó a todos los veteranos de guerra. Y que el día realmente estaba complicado, mucha lluvia. Sí. Y la gente no se movió. No, se quedaba igual. Y era mucha la lluvia, ¿no? ¿Podés dar fe vos? Doy fe porque hace 4 días que estaba en cama con una gripe terrible, pero bueno. Sí, un acto, bueno, como nos tiene acostumbrado la gente de Malvinas, ahí con palabras del intendente, de Gustavo Recia. Muy emotivo. Sí. Se hizo una consulta popular, a ver si las Malvinas eran argentinas. Sí. Levantando la mano todos los presentes y... Ganamos... el 100%. El 100% de los votantes votó que las Malvinas eran argentinas. Y la gente que había en la plaza era mayor la cantidad que la que vive en las islas Falkland. O sea que sí, se hizo un las Malvinas son argentinas. Si no quieren ser argentinos, y bueno, se tendrán que ir a vivir a otro país. Claro. Que se vayan a vivir a Inglaterra si no quieren ser argentinos, pero las Malvinas son argentinas. Ahí ganamos la consulta. Claro. Se hizo un desfile cívico-militar. Había, bueno, obviamente hay muchos colegios, algunos lugares que llevan el nombre de Malvinas. Y me llamó la atención
lo digo en cada programa que estoy, lo digo. ¿Cómo desfilaban los chicos? Eran de un jardín de Islas Malvinas, pero no sé de qué zona. La nena que llevaba la bandera desfilaba, pero parecía un soldado. Tenía un paso, un andar, la nena, y la tenían que ir sujetando. Tenía un entusiasmo, esa nena, la verdad, me quedé. Y después, bueno, muy emotivo lo que cuando se hicieron las flores ahí en el donde está el monumento, propiamente dicho, ¿no? La verdad que hubo mucha gente, bueno, ahí estaba, entre ellos siempre estaba Federico Planes. Sí. Y bueno, hoy murió Margaret Thatcher, que era la que en ese momento era primer ministro en Inglaterra, la dama de hierro. Así que bueno, como que... No quiero pena. No. Bueno. Puedo decir cosas desagradables. Sí, entonces. ¿No? No me inspira nada agradable esa señora. Entonces... Bueno, se nos está terminando el programa. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vamos con las imágenes de... Las imágenes de... De la plaza y del día de los caídos en Malvinas, del 2 de abril. Y después a la noche, me había olvidado, estuve acompañando a Miguel Peralta en su programa de radio, que es Malvinas Ayer, Hoy y Siempre. Y bueno, pasé a saludarlos ahí, hicieron un programa especial. Bueno, estuve un ratito a saludarlos, me hicieron saludar al aire. Así que bueno, estuve un ratito y la verdad que había mucha gente acompañándolos. Bueno, ¿nos despedimos? Nos despedimos, hasta la semana que viene o la otra. Vamos a ver si podemos estar el fin de semana, tenemos varios lugares para ir a visitar, nos han quedado muchas notas que tenemos pendientes, así que vamos a tratar de ponernos al día con todos esos temas que tenemos ahí dando vuelta, y vamos a ver si podemos, tenemos para hacer unas entrevistas bastante interesantes, pero vamos a dejar que la sorpresa. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Voz Populi, programa que se ve por www.trainingtime.com.ar. Se hace desde Mar del Plata, República Argentina, y lo dejamos con las imágenes de Malvinas. Gracias. Juntemos de qué manera aquellos que dieron todo por la patria sin preguntar, aquellas madres que mandaron a sus hijos apegadas solo al rezo y a la esperanza, aquellos padres como el padre que aquí nos acompaña, como la madre que aquí nos acompaña, que dieron el tesoro más hermoso que puede tener su familia, que son unos hijos. Y aquellos hijos que concurrieron a un ámbito de guerra con la única preparación que le habían dado sus hogares, como consecuencia de una decisión que no tomó el pueblo.